Intergalactic, planetary, planetary, intergalactic, intergalactic, planetary, planetary, intergalactic, intergalactic, planetary, planetary, intergalactic, intergalactic, planetary, planetary, intergalactic, intergalactic. Hola, ¿cómo están? Pues yo me llamo Elkin Cortés, Elkin Vlogs. Y este es mi primer vlog. Si tú te metes a mi canal y ves más videos, ves más vlogs, déjame decirte que todo eso es parte de tu imaginación. Estás loco, no existen. Este es mi primer vlog, no los otros, así que bienvenidos sean a mi primer vlog. Sí, fábrica de influencer. Pues vengo a dar todas mis quejas. Estoy grabando mi primer vlog y la gente todavía no se suscribió a mi canal. Pues claro, la gente se tiene que suscribir primero. Tengo que llegar a 500,000 suscriptores para poder subir mi primer vlog. Si no, ¿cuál es el chiste? Yo simplemente quiero visitas, chingada madre. O sea, ¿qué tiene de malo? Probando ángulos extraños en 1, 2, 3. Bueno, la verdad es que no sé qué voy a bloguear si estamos en pandemia. Y aparte soy un maldito antipático antisocial. Entonces, no tengo idea. A ver qué carajo sale. De que muchos youtubers se la pasen viaje y viaje y viaje y viaje. Y yo aquí en casa. Y es como que, la diferencia es abismal. Chingado, ni modo. Y... te escucho algo muy extraño. Estoy solo en casa, no tiene por qué haber ruidos. Voy a inspeccionar. Quizás se hayan metido mis perras, pero no creo porque son mucho más laposas. O sea, se escucharían ellas y no se escuchan ellas. Si es interesante, pues ya quedó algo para el blog. Viene de un cuartito que tenemos acá abajo. Es como... almacén. Sí, ponemos nomás por chingadera. ¿Qué pedo? Pues vamos a ver qué es. No sé si estén escuchando. El ruido viene de aquí. No sé qué puede hacer. Pero yo ya estoy preparado. Si es el diablo, mira, le doy un pinche aquí. Pum, aquí, ¿no? Con el poder de Jesús. Pum, pum. Y si es algún otro fantasma, yo creo que aplica para cualquier fantasma, ¿no? O sea, aquí con el Jesús, así como que pum, detente, maldito. Y se va. Vamos a abrirlo. No he entrado aquí en muchos años, la verdad. Porque nada de lo que hay aquí es mío. Pero pues no hay nada. Ruido, manifiéstate. Satán. Belcebú. El que sea. ¿No? ¿No hay ruido? ¿Me traje el Jesús para nada? ¿Quién sabe qué habrá sido? Pasemos a un corte comercial y enseguida volvemos. Acabo de buscar my first vlog en YouTube y casi todos eran la misma chingadera. Entonces siento que me vinieron a aventar de otro planeta porque pues mi video no está quedando como esos videos.
Lo siento mucho, si estás viendo esto, siento mucho que te estés tragando este contenido, este pedazo de video. Yo quería hacer un primer blog decente, como todos los demás. Pero no me voy a rendir, hay que intentarlo. Hola amiguitos, hoy les voy a enseñar mi estilo de vida de clase media alta. Y sí, mi estilo de vida es muy básico y no tengo nada realmente que aportar, pero es mi vida, ¿no? En este momento estoy respirando aire. ¡Qué interesante que soy! Mira, hoy abriré una puerta. Termina mal. Mira, esta es la cama que yo uso todos los días, güey. O sea, no puede faltar y cuídate la cara y no sé qué más chingadera. Con esto me limpio todo lo que se tenga que limpiar. Recomendable, recomendable, de lujo. Bueno chicos, y después de esto voy a ir a cenar con mis friends, que son de clase media alta o alta también, y casualmente todos son más o menos atractivos. Y sí. Pues no se me da muy bien eso de hacer parodias. No sé imitar a los otros youtubers, otro estilo de bloggers. No se me da. Entonces, si mi primer vlog no va a quedar como de los otros bloggers, si mi primer vlog no tendrá visitas, entonces bloguearé lo que a mí me gusta hacer. Seré yo mismo. Y ya está. Disfruten. Sí, así es, soy un asesino serial. Formo parte de un culto. Somos un colectivo de muchas personas. Es un colectivo de igualdad social. Hacemos sacrificios a todo mundo sin distinción. Y aparte, pues es nuestra filosofía de vida y es nuestra religión. Tú no puedes criticarnos ni juzgarnos. Tienes que respetarnos. No cuestiones nada. No desarrolles pensamiento crítico. Tienes que respetar nuestras creencias. Así de simple. Y pues sí, yo estaba pensando en cómo incorporar esa parte de mi vida en mis vlogs. Mi vida como asesino serial. Y está bastante difícil. Me daba pena admitirlo, porque no sabía qué iban a pensar de mí. Pero pues me gusta ser una persona sin secretos. No me gusta ocultar nada. Y pues ahora ya lo saben. Ya he revelado mi secreto y la verdad es que estoy cansado, el vlog no queda como se había planeado. De hecho mi vlog no parece vlog, pero ni modo, creo que los vlogs o los videos no van a poder ser convencionales, no van a poder ser para un gran público ni para una gran audiencia. Entonces, ni modo, rompemos el contrato y simplemente voy a salir con mis chingaderas, con mis cosas extrañas, con mi toque visual extraño, con todo eso, así que adiós.